Hola amigos, bienvenidos a un video más de Bonus Like 17. El día de hoy les voy a hablar sobre los libros que he leído en este año. Vamos a empezar por los libros que he registrado en la aplicación de Goodreads. Y el primero de ellos es el de dos chicos besándose. Y les voy a leer de lo que trata. Hay más de dos chicos besándose en esta novela y cada uno de ellos llegará a tu corazón. Debes leerla. Bueno, esto lo dice Rainbow Rowell, de la autora de Eleanor Park. También ese libro me gusta mucho. Dice, Harry y Craig tienen 17 años y están a punto de embarcarse en el beso más largo de la historia. No solo quieren romper el récord mundial, sino que también buscan generar conciencia en la sociedad. Mostrarle que no hay nada de malo en que dos chicos se besen. Mientras los rodean las cámaras y la multitud que los apoya tanto como los repudia, Harry y Craig logran llegar a las vidas de otros jóvenes que se encuentran lidiando con su sexualidad. Cada uno de ellos la transita de manera distinta, algunos con aceptación y otros con tanto dolor que están al borde del abismo. Narrada por un coro de voces que representan a la generación que perdió la batalla contra el SIDA. Dos chicos besándose es una novela esperanzadora sobre la igualdad y la libertad. David Levitt nos muestra que la esencia del ser humano siempre es la misma, sin importar si nos gusta un chico o una chica. Y bueno, como les leí, este libro está narrado por voces de otras personas, observando la vida de Harry Craig y de otros dos chicos que también se conocen en una noche que salen y después como que se frecuentan y todo y se enamoran. Y Harry y Craig son novios y ellos quieren romper un récord mundial que consiste en el beso más largo, y todo va en cómo hablan sobre su preparación, cómo van entrenando, cómo los apoyan sus padres, cómo los apoya la gente y cómo los apoya su familia. Y estos chicos que se conocen y después se frecuentan van a observar cómo estos dos chicos se aventuran en el beso más largo del mundo para romper un récord y para que toda la sociedad vea que no está mal que personas con el mismo género se besen, ya sean mujeres con mujeres y hombres con hombres. O sea, no está mal. Y, o sea, ellos quieren enseñarle que a los niños, a los adultos y a todos aquellos que tienen ideas muy, muy conservadoras, les quieren mostrar que no está mal que ellos lo hagan. Y de eso trata el libro de dos chicos besándose. Yo se los recomiendo, le di 5 estrellas y subrayé muchas cositas de aquí que me gustaron. Bueno, se los recomiendo. Bueno, el siguiente libro que les hablaré es el de Warcross, de Mary Lou. Y les voy a leer lo que dice. Para ellos Warcross es mucho más que un juego, es un modo de vida. La obsesión comenzó hace unos años y ahora los seguidores de Warcross están dispersos por todo el mundo. Algunos ansiosos por escapar de la realidad y otros esperando hacer algún negocio. Emika Chen, una joven hacker, trabaja como cazarrecompensas persiguiendo a los jugadores de Warcross que hacen apuestas ilegales. Pero el mundo de los cazadores es muy competitivo y sobrevivir en él se convierte en una verdadera hazaña. Emika necesita dinero y se arriesga a ingresar ilegalmente al juego inaugural del Campeonato Internacional de Warcross, y por una falla técnica termina metiéndose dentro de la acción y convirtiéndose en un furor de la noche de la mañana. Convencida de que la arrestarán, Emika no puede creerlo cuando recibe una llamada de Hideo Takanaka, el creador del juego, con una oferta irresistible. Necesita un espía dentro del torneo para desentrañar un problema de seguridad y quiere que ella se encargue. Rápidamente le envía a Tokio, donde se ve sumergida dentro de un mundo de fama y dinero. Pronto su investigación se vuelve cada vez más oscura y se da cuenta de que la persona que está violando la seguridad del juego puede traerle consecuencias terribles al imperio de Warcross. Este libro me gustó mucho. Me gusta cómo convierte la realidad en algo como, o sea, se ponen los Neuralink y ahora ven a las personas con nombres y con edades y ya no necesitan preguntar cómo las cosas, o sea, ya los ven. Y también me gusta cómo la ciudad la transforman en que pueden ver lo que es la realidad o deciden ver lo que el juego les muestra en este caso. O sea, me gustó mucho este libro. Y después me gustó demasiado la trama y como al final te quedas como ¿qué? Bueno, el siguiente libro que leí fue este, Insignia. Y este libro me lo regaló mi mami en Navidad junto con los otros dos, que es una trilogía. Y bueno, dice esto de aquí. Estamos combatiendo en la Tercera Guerra Mundial. El enemigo nos está derrotando, pero tenemos un as bajo la manga, un chico como tú. Bueno, este libro también trata sobre realidad virtual y sobre videojuegos. Y es un chico que se dedicaba a hacer apuestas para conseguir dinero para poderse mantener. Y entonces en uno de esos lo descubren así como que podrán ser.
descubren como lo que nosotros conoceríamos como patrocinadores, pero en ese caso es como, en ese caso son los militares. Y estaba leyendo la segunda parte, pero después compré un libro y empecé a leer el otro libro, entonces pausé este. Y en esta parte habla sobre, bueno, lo que dice es: eres sobrehumano, un alma militar, tu poder no tiene límites, pero sabes por qué causa vas a luchar. En este libro es cuando ya te muestran que el protagonista tiene algo diferente a todos los demás que usan un neuroprocesador, y cómo se puede comunicar con el enemigo y cómo puede, o sea, cómo puede controlar al enemigo y saber lo que va a hacer el enemigo. El siguiente libro que leí es Alguien está mintiendo, y eso es lo que dice: todo el mundo tiene secretos, ¿verdad? Pero ¿qué serían capaces de hacer para protegerlos? Simon Kelleher fue demasiado lejos al contarle a todo el mundo, a través de una app, los secretos más íntimos de sus compañeros de clase. Ahora que Simon está muerto, solo queda un gran secreto por desvelar. Tenemos 4 sospechosos y os propondremos un reto. ¿Averiguaréis quién lo asesinó? Una nueva app está acorralando a la élite del Instituto Bayview para estudiantes de perfil elevado. Las filtraciones de la vida privada de los estudiantes corren como la pólvora por la nueva red social creada por Simon Kelleher, alumno de la misma institución. Pero la cosa se pone muy seria cuando Simon es asesinado justo delante de sus víctimas. Los 4 cabecillas de la creme estudiantil se convierten en el sospechoso directo del asesinato. Este libro trata sobre cómo Simon es asesinado y cómo todos tratan de descubrir quién lo asesinó, qué razones tenía, por qué y todo. Y al final, o sea, al final lo que la respuesta a todo, yo creo que es como tan inesperado que te sorprendes real y quedas en shock. Yo les recomiendo ese libro, lo deben de leer. Aquí me parece que le cambiaron el nombre cuando lo trajeron. Ya le puse 5 estrellas y se los recomiendo mucho. El siguiente libro que leí es El día que dejó de nevar en Alaska, y esto es lo que dice: un chico con el corazón de hielo, una chica que huye de sí misma, dos destinos que se cruzan. Hater cree que solo hay 3 cosas que sabe hacer: atraer problemas, salir huyendo y correr. Así es como termina en Alaska, en un pequeño pueblo perdido, trabajando de camarera mientras intenta llevar una vida nueva y tranquila. Su único problema es que uno de los dueños del restaurante parece odiarla, y que ya nunca antes ha conocido a nadie que despierte tanto su curiosidad. Nilak es reservado, frío y distante, pero Hater puede ver a través de todas las capas tras las que se esconde, y sabe que en ocasiones hay recuerdos que pesan demasiado, como los de sus propios errores, esos que intenta dejar atrás. Pero a veces la vida te da una segunda oportunidad. La nieve empieza a derretirse y todo encaja. Bueno, este libro yo cuando lo compré no había leído nada, ni de qué trataba, ni nada. Simplemente lo compré, dije, ah, lo voy a leer, me gustó la portada, ya lo había visto, ya lo había escuchado, pero no había escuchado sobre qué hablaba. Así que lo compré y empecé a leer. Yo pensé que hablaba sobre hombres lobo o sobre lobos o algo así, pero no, o sea, fue todo lo contrario. Y conforme fui viendo la historia y todo, yo pensé que trataba también sobre un asesinato en Alaska o algo así, pero no fue así. Y no me decepcioné, me gustó el camino que tomó la historia, lo que terminó, cómo fue, cómo se desarrolló y todo. El siguiente libro que leí es el de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, y este libro trata sobre cuentos de las mujeres que han hecho algo a lo largo de la historia y han cambiado la perspectiva de todas las mujeres, o sea, de lo que se tenía pensado hacia las mujeres, de cómo las mujeres también pueden lograr grandes cosas y pueden cambiar. Y este libro está recomendado para niñas, para todas las edades, para a las niñas mostrarles un poco sobre la historia de las mujeres. O sea, ese libro es exclusivo de mujeres. Y de hecho creo que ya salió la segunda parte de este libro. El siguiente libro que leí es Yo, Simon, Homo Sapiens. Y fui a ver la película y después no sé si hacer un video sobre lo que yo pensé de la película en comparación con el libro. Pero las dos cosas me gustan mucho. Siempre he sido como de la idea de que no debes de ir al cine con la idea de que en el libro pasa, en el libro hay, porque obviamente no van a basar totalmente toda la película en el libro. Imagínense hacer una película con todos los detalles del libro y respetar lo que pasa y cómo pasa. Obviamente deben de cambiar ciertas secuencias en las acciones de los protagonistas, porque no puede desarrollarse la historia de la misma manera. Y este libro lo leí primero en digital, bueno, en ebook, y luego lo leí en físico. De hecho lo compré en físico porque quería leerlo en físico también. Y ya van 2 veces que lo leo, me gusta demasiado, me encantó. De hecho, estábamos buscando varios iguales, pero solo encontramos de Pai del Mon. Yo les recomiendo que lean este libro, a mí me gustó demasiado, me encantó.
se los recomiendo, se los recomiendo. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy y espero de verdad puedan ver las transmisiones en vivo que se va a hacer sobre los videojuegos, y algunas van a ser muy de noche porque van a ser sobre videojuegos de terror y me van a escuchar gritar porque me da miedo. Se suscriban y ya llegamos a los 100 suscriptores, estamos en 102 hasta ahorita, y espero les sigan gustando mucho los videos y los sigan compartiendo y los compartan con sus amigos. Y ayer me hicieron una sugerencia sobre los nuevos temas que debería de tratar en los videos, entonces voy a hacer lo posible por tratar esos temas. Les mando muchos saludos, saben que los quiero mucho, síganme en mis redes sociales, suscríbanse, compartan el video y les dan like. Y nos vemos. Los quiero. Bye.